Acusa el director de Becas y Educación Municipal, José Francisco Peraza, que la representante de la Secretaría de Educación en el Estado, Marisol Zip Romero, no le ha tomado la importancia que se requiere para exhortar a las escuelas de la localidad a implementar las medidas de prevención en las instalaciones cuando ya debió realizar este tipo de actos. Pues ahí se ha pedido la colaboración a la representante de la SECA aquí en Cozumel, para que haga realmente el exhorto a los directores, y si es necesario por escrito, para que se cumpla esta medida. Ya ves que las escuelas pues son entidades federativas, son federales, entonces pues nos tienen que otorgar el permiso para poder entrar a ellas, hacer los recorridos, todo esto. Pero sé que sí se está haciendo los exhortos para que se cumpla esto. Entender que el mosquito del dengue no es un mosquito tan migratorio, es mosquito de casa, es el mosquito que se reproduce en nuestro propio hogar. Entonces, por ahí el cuidado de que en las escuelas donde se consumen, aunque aparentemente no va a haber productos chatarra en las escuelas, como son sabritas y refrescos en desechables, no debe de existir. Pero bueno, si existiera, vamos a tratar de limpiar las escuelas para que no existan estos lugares donde se reproduzcan los mosquitos. El funcionario aseguró que es preponderante el iniciar verificaciones a las diferentes instituciones educativas para disminuir el índice de alumnos a los que se han detectado con algún tipo de dengue. Pues sí, realmente estamos tomando las medidas precautorias, como ya saben ustedes, que nos apoyen con los repelentes, con las ropas largas, que no lleven las muchachas y muchachos, sobre todo en los turnos de las tardes, no lleven faldas, no lleven short, que lleven ropa largas. Y también, de verdad, invitar a todos los niños que hagan conciencia en sus casas, que recojan todas las tapitas, que recojan todas las bolsas de sabritas, los PET, los envases de plástico que tienen por allá. Si tienen macetas donde se acumule agua, que las tiren. De verdad no saben cómo nos ayudarían con estas actividades, con estas actitudes, y platicar con los papás, decirles: papás, vamos a limpiar nuestras casas. Hay casas que realmente son focos de infección, entonces no, con nada saca que se fumigue si rápidamente vuelve a brotar mosco. Entonces todas esas acciones hay que hacerlas para que nosotros podamos, pues ya de veras, con ayudar a las personas que están fumigando y están erradicando este mosco, ¿sí? Yo lo que te puedo decir es que sí se han detectado alumnos. Ahora, ¿de qué tipo de dengue? Pues eso no te lo puedo decir, porque eso definitivamente las autoridades correspondientes son las que están encargadas de decirlo. Sí se han detectado casos, sí se han detectado cierto ausentismo en las escuelas, pero ¿de qué tipo de dengue? Pues eso las autoridades lo pueden decir. Pero también en las escuelas invitamos a los directores, a los maestros, a los alumnos, que hagamos campañas de recolecta de todo lo que pueda contener agua, donde se puedan reproducir los mosquitos. Vamos a hacer campañas de limpieza en todos lados. Eso sí es una convocatoria, que nos ayuden por nosotros mismos. Vamos nosotros mismos a cuidarnos y a protegernos. Es muy, muy aventurado decir cifras, puesto que hay niños que los dejan en sus casas. Entonces no sabemos exactamente cuántos son los casos, esas cifras las da la Secretaría de Salud. Por otra parte, José Francisco Peraza Palma dijo que están a la espera de que se licite el recurso para echar a andar el seguro escolar. Sin embargo, aún no se tiene fecha para ello, lo que significa que cualquier alumno que sufra un accidente dentro de las instituciones educativas no tendrá la oportunidad de que las escuelas se responsabilicen de los gastos, lo que obliga a los padres de familia a desembolsar de sus bolsillos para la atención de sus hijos. El seguro escolar, nuestro señor presidente ya ha firmado el preacuerdo, donde se compromete el ayuntamiento a pagar la parte que le corresponde. Ahora está en el proceso de licitación a nivel estatal por parte de la SEG, del SEG, del Sistema Educativo Quintana Rooense, para buscar la aseguradora, que es la que va a contraer el compromiso. Pero ya el presidente municipal ya tiene firmado el convenio. O sea, el ayuntamiento paga el 50% y el 50% en este caso la federación, o sea, el Estado, ¿sí? Entonces nosotros ya estamos en la firma, ya se firmó, solo falta que salga la licitación y se venga ya a firmar, de hecho, ya el convenio directo. Con imágenes de Julio May, informó para Notivisión, Landy Vera.